Bueno, nosotros somos el Movimiento Estudiantil de Jóvenes Organizados, que es mejor, son sus siglas, y pues realicemos este evento que es la verdad nuestro primer evento con una ponente, una conferencista, que realmente no es conferencista, sino es la que va a dirigir este evento, y el evento va a consistir en sustentabilidad, en cómo hacernos más amigables con la ciudad, como universidad. Entonces pues vamos a iniciar aquí en la nueva aula del Laboratorio de Aprendizaje 01. Vamos a iniciar con algunos conceptos, nos van a idealizar lo que ella planea. Indira Kempis es columnista en Reporte Índigo, en Publímetro. Ella ha dado cátedras en Medellín, Colombia, y dirige el Laboratorio de Convivencia que está en el Barrio Antiguo, donde planea hacer una ciudad más amigable. Eso es lo que planeamos. Y el evento está realizado en dos partes, una es en el salón, donde nos van a dar los conceptos, por así decirlo, y luego vamos a ir a la calle, que es a la Purísima, que está aquí, pues para ver cómo se pueden aplicar estos conceptos, qué conceptos que vimos aquí se aplican allá afuera, y ese es el objetivo principalmente de esta conferencia, además de que los estudiantes, los alumnos, incluso los maestros, se concienticen y vean a la universidad como parte de un todo, de una parte del centro, y no como una burbuja. Ese es el objetivo, que vean que somos un todo como centro. Indira, es un placer tenerte aquí con nosotros en la nueva Universidad Regiomontana. ¿Qué se siente venir a estrenar, por así decirlo, el nuevo modelo educativo de la UR? Mira, creo que hay que apostarle a la creatividad y a la innovación desde la academia. Lamentablemente el escenario que tenemos en México nos ha estructurado una forma de pensar, de planear, de plantear problemas, de planear soluciones de una manera muy tradicional y muy cuadrada. Yo creo que somos muy afortunados de que en Monterrey tengamos otra visión educativa y que esto sea unos cimientos para que las futuras generaciones de egresados y de profesionistas de este país comiencen a crear y comiencen a crear un país que tenga esas libertades y esas capacidades de flexionarse, de desestructurarse, de poder comenzar a cuestionarse tantas cosas, y sobre todo pues en esa libertad también de saber que sin redes de cooperadores y sin redes de cooperación pues tampoco vamos a ningún lado. Entonces que esas creatividades se junten en espacios lúdicos, en espacios recreativos, en espacios para la innovación, pues eso es sumamente importante, y me siento muy contenta y privilegiada de estar viviendo un momento que a veces uno pensó, siendo estudiante, que nunca iba a llegar, ¿no? Entonces qué padre que estamos en esta aula para disfrutar, para abrir nuestra manera de pensar y co-crear juntos también el conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de eventos como este, donde inician en un aula o en un laboratorio de aprendizaje y terminan en la calle, como ahorita en La Purísima? Mira, esa es la primera vez que a mí una universidad me da la oportunidad de hacer algo que siempre he querido hacer, que es enseñar desde la práctica y desde observar a nuestra realidad directamente, y no nada más mediante conceptos teóricos o lo que nosotros podamos pensar que es la razón y la verdad. Definitivamente, esta es una primicia, nunca lo había hecho, esta es la primera vez que lo voy a hacer, probablemente nos salga también bastante imperfecto en cuestiones de logística y detalles, pero abrirle la puerta de la universidad hacia la comunidad y hacer una integración entre la realidad y la teoría o lo que nosotros estamos innovando y pensando es una comunión muy íntima que hace falta y es necesario en este país. Y antes de empezar esta conferencia, este evento más bien, ¿qué esperas llevarte de la nueva Universidad Regiomontana, de los chavos, en este evento que se hace por primera vez aquí en la universidad y a lo mejor en Monterrey? Creo que los modelos de enseñanza-aprendizaje siempre nos han hecho tradicionalmente pensar que hay jerarquías, ¿no? El que viene a enseñar y el que viene a aprender. Y no nos hemos dado cuenta que nosotros somos aprendices de la ciudad, somos aprendices unos de otros, a veces somos maestros, a veces somos estudiantes, pero que en todo momento estamos agudizando los sentidos para co-crear juntos. A mí me gusta mucho esa palabra porque creo que cuando intercambiamos ideas y conocimientos, hacemos esto mucho más fuerte y mucho más sano para nuestra comunidad. Entonces yo lo que espero es ser esta vez quizá un enlace o un puente para que podamos conectarnos, relacionarnos, hacer conceptos nuestros, muy nuestros, y que definitivamente no vengo aquí en una postura de maestra ni de gurú, ni mucho menos, sino como una aprendiz más
para poder aportar y también recibir, yo estoy segura, un montón de conocimientos que ustedes tienen.